Buenas noches tengan todos ustedes, amada familia del Señor. Dios te bendiga, amados amigos, hermanos. Estamos en esta bendita madrugada, amados amigos, para comenzar con una oración, amados amigos. Una oración la cual, amados amigos, realmente el mundo lo necesita, amén. ¿Cuántos de ustedes, amados amigos, se unen en esta oración? Especialmente, amados amigos, vamos a orar por un continente en especial, amados amigos. Si ni más ni menos ustedes lo recuerdan, amados amigos, 2 días atrás hicimos una oración por el continente americano, amados amigos, por toda América, amados amigos y familia, por lo que estaba ocurriendo aquí. Y gloria a Dios, amados amigos, el Señor se glorificó grandemente. También vamos, porque vamos a orar por el mundo entero, amados amigos, pero vamos a ir por partes. Vamos a orar en esta noche por los países del continente asiático, amados amigos. Los países del continente asiático, amados amigos, amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano, porque el Señor es bueno, amados amigos. Recordemos que el Señor Todopoderoso, amados amigos, nos manda a orar unos por otros. Y ahorita más que nada, amados amigos, el mundo necesita que oremos, que clamemos al Dios Padre Todopoderoso para que Él apacigüe, amados amigos, lo que está aconteciendo alrededor del mundo, amén. Están aconteciendo muchos acontecimientos, amados amigos, el cual están marcando el rumbo de la historia, amados amigos. Están marcando, amados amigos, de la manera de la cual vivimos, amados amigos. Está marcando, amados amigos, todo lo que conocíamos, amén. Así que vamos a clamar, amados amigos, porque ahorita el foco rojo, amados amigos, yo sé que está en el mundo entero, pero se encuentra en Asia, amados amigos, en lo que se llama el Medio Oriente, amados amigos. Es ahí donde siempre está un foco rojo, amados amigos, de guerra. Es donde las potestades, es donde los principados han llevado sus batallas, amados amigos, por mucho tiempo. Por eso, amados amigos, venimos orando en esta noche, amados amigos, por Asia, amados amigos, porque lo necesita. Amén. Necesita, amados amigos, que el Todopoderoso guarde a aquellos que le temen. Sé que hay remanentes, sé que hay personas, sé que hay hermanos en la fe alrededor del mundo que están tal vez en el ojo del huracán y necesitan oración para que puedan ser guardados, amados amigos, amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano. Vamos a comenzar en esta noche, amados amigos. ¿Cuándo están dispuestos ahí a orar? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a orar, amados amigos, y clamar al Señor? Su palabra nos llama y nos invita a que oremos por Israel. Amén. Que oremos por Israel. La palabra de Dios también nos manda. Dios es bueno, amados amigos. Amén. Vamos a clamar. Dice así su palabra. Primeramente voy a levantar una oración. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Padre, Señor, que te necesitamos, Padre, a cada instante, Señor. Ve el mundo cómo está, Señor. Señor, ve, Padre, Señor, nuestros países. Ve nuestros continentes, Padre eterno, Señor. Ve, Padre, Señor, el mundo cómo está, Padre, Señor. Bendito Dios. Como dice el Salmo 2, bendito Padre, ¿por qué se amotinan, Padre, Señor, las gentes? ¿Por qué se amotina, Padre, Señor? Y los pueblos piensan cosas vanas, bendito Dios. Su palabra dice, Padre, Señor, que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, amado Padre. El mundo entero, Padre Señor, su palabra dice que estaría como las arenas, estaría como el mar, echadas por un viento, Padre. Bendito Dios, te pedimos en esta noche, Padre Eterno, que nos des, Padre Señor, la tranquilidad, la paz, Señor, que nos guarde, bendito Dios, del día malo. Ve, Padre Señor, el continente asiático, Padre Señor, todo lo que está aconteciendo, Padre Señor. Señor, los juicios vienen, bendito Dios, tu palabra lo dice, bendito Dios. Y el reloj profético es Israel, bendito Dios, Padre. Señor, Padre eterno, Señor, ten misericordia, Padre, porque no es coincidencia, Padre, las explosiones y todo lo que está ocurriendo, bendito Dios. Sabemos que hay maldad en el ser humano, en los líderes, Padre Señor. Los líderes, Padre Señor, mundiales, Padre, muchos, los que quieren destruir a Israel, bendito Dios. Sabemos, Padre Señor, bendito Dios, que el que se mete, Padre, con la niña de tus ojos, Padre, Señor, no le va bien, bendito Dios. Por eso en esta noche, Padre, venimos clamando, Padre, orando, Padre Señor, por aquellos países que están afectados en esta noche, Padre, en el continente asiático, Padre.
Amados amigos y hermanos, ayúdenme a orar. No menospreciemos. No tengamos, amados amigos, que la oración puede llegar, amados amigos, hasta el otro lado del mundo si tú lo crees. Puede llegar hasta tu casa si tú tienes una necesidad. Por eso no venimos aquí a jugar, venimos aquí a orar, amados amigos. ¿Cuántas personas serias, cuántas personas están dispuestas a orar? A clamar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, por la paz de Medio Oriente, amados amigos. Sabemos que si ahí ocurre una guerra, que sabemos que está iniciando ahí, sabemos que si ocurre ahí, amados amigos, nos va a afectar al mundo entero. Amén, porque de ahí viene el petróleo, de ahí viene el sustento para el más del 80%, amados amigos, del petróleo viene del Medio Oriente para todo el mundo. Por eso, amados amigos y familia, vamos a clamar al Señor. Amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Padre, que te necesitamos, Padre, a cada instante, Señor. Guarda, Padre, nuestra vida y nuestra alma, Padre. Líbranos, Padre, de cualquier atentado. Líbranos, Padre, Señor, de cualquier acechanza del enemigo, bendito Dios. Ve el mundo cómo está, Padre, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre celestial, venimos delante, Padre, Señor, bendito Dios, de tu presencia, clamando al Dios del cielo, al Todopoderoso. Bendito Dios, tu venida está cerca, Padre eterno, Señor. Tu venida está cerca, bendito Dios. Tu palabra lo dice, bendito Dios. Por eso, Padre, Señor Jesucristo, Padre, guárdanos, Padre, Señor, de todo mal y peligro. Guarda nuestras familias. Guarda, Padre, Señor, bendito Dios, Padre, aquellos, bendito Padre, Señor, que están en necesidad. En específico oramos, Padre, Señor. Guarda las familias inocentes, Padre, que están, Padre, Señor, en Asia, en Medio Oriente, Padre. Familias, Padre, Señor, que hacen lo correcto, que hacen lo bueno, que no están metidos, Padre, Señor, en el terrorismo, que no están metidos, bendito Padre, Señor, en las guerras, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, cuida, Padre, esas familias, Padre. Y aún, Padre, los que están, Padre, Señor, metidos con los grupos terroristas, Padre, todo eso, bendito Dios, te pedimos por ellos, por su vida, Padre, Señor, para que se arrepientan, bendito Dios, para que cambien sus caminos, bendito Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, ten misericordia, Padre. Ve, Padre, Señor Jesucristo, bendito Dios, lo que acontece, Padre, Señor. Bendito Padre celestial, en el nombre de Jesús, bendito Dios, venimos clamando a ti, Padre, Señor, con un ruego, Padre, y un clamor, bendito Dios, por las familias inocentes, por las familias que están, Padre, pasando, Padre, Señor, dificultades, Padre, con hambrunas, bendito Dios, personas que perdieron sus hogares, Padre, que perdieron su salud, Padre, que, bendito Dios, se levantaron, Padre, bien, bendito Dios, y que de repente, Padre, Señor, como una explosión, así como la vimos, Padre, sino como lo que está ocurriendo, Padre, cómo puede cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de una vida, el rumbo, Padre, Señor, de las personas, bendito Dios. Por eso venimos clamando al Dios Todopoderoso. Oremos, amados amigos, unos por otros. Oremos por nuestro prójimo. Oremos, Padre, Padre eterno, venimos orando, Padre, Señor, por nuestros hermanos en la fe. Venimos orando, bendito Dios, Padre, por aquellos hermanos, Padre, que yo sé, Padre, Señor, que tú estás alcanzando, Padre, Señor. Para ti no hay límites, bendito Dios. Estás derramando tu espíritu, bendito Dios, alrededor del mundo, bendito Padre. Con nuestros hermanos, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécelos, bendito Dios. Venimos clamando por la paz, Padre, de Israel, de Jerusalén, Padre, Señor. Padre, Señor, manda tus huestes celestiales, tus ángeles, para que guarden, Padre, Señor. Que nos proteja, bendito Padre, todo mal. Bendito Dios, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito sea tu nombre, Padre. Te doy gracias, bendito Padre, Señor, porque sé, Padre, Señor, que hay pueblo clamando, bendito Dios. Que así como oramos, Padre, Señor, hace 2 días, Padre, Señor, bendito Dios, hicimos la oración en específico por América, Padre. Yo sé que hay pueblo de Dios que clama incondicionalmente, Padre, Señor, por Asia, bendito Dios, por el Medio Oriente, Padre, por Jerusalén, Padre, por Israel, bendito Dios, Señor. Bendito Padre celestial. No es coincidencia, Padre, Señor, que el mundo entero se está levantando, Padre, Señor. Vi ay de aquel que toque la niña de tus ojos, Padre, Señor. Porque el que se mete con la niña de tus ojos se mete contigo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre eterno, Señor, te pedimos, Padre, en esta bendita madrugada, amado Padre. Señor, ve, Padre, este pueblo reunido. Tu palabra, bendito Dios, Señor, dice aquí, en el Salmo
28. Salmo 28, amados amigos, cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier preocupación que estás también tú, amado amigo y hermano, atravesando, déjame decirte que todo esto también esta oración, amados amigos y familia, va dirigida para tu vida, amén. Dice así Salmo 28, amados amigos, la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo. No me arrebates juntamente con los malos, sino con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Amados amigos y familia, venimos clamando a Dios del cielo para que Él haga justicia. Para que haga justicia, amados amigos, porque sabemos, amados amigos y familia, que debemos de preguntarle. Debemos, amados amigos y familia, preguntarle al Todopoderoso primeramente por su protección. Amén. Primeramente preguntarle al Todopoderoso, amados amigos, y clamarle, decirle que Él nos guíe. Preguntarle, amados amigos, y decirle al Todopoderoso también que Él sea el que venga, el que el, de Él es la venganza, dice su palabra. De Él es la venganza, dice, mía es la venganza. Y por eso, amados amigos y familia, debemos de seguir clamando al Dios Todopoderoso, amén. Porque Él dice que también Él va a perseguir a los enemigos. Él va a perseguir a los enemigos, amados amigos. Aquellos que ponen tropiezo a tu vida. Aquellos que quieren poner, amados amigos y familia, quieren derribar tu alma. Venimos clamando al Dios Todopoderoso para que Él haga justicia, para que mande sus ángeles, para que mande, amados amigos y familia. Él puede mover países, Él puede movilizar países para que ninguna guerra, amados amigos, se lleve a cabo. Él puede movilizar países y también, amados amigos, Él mueve países para darle, amados amigos, una lección a otros países que quieren atentar contra el más débil, amén. Así que, el que nos guarda, amados amigos, es el Dios Todopoderoso, amados amigos. Amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano. Dios te bendiga, familia del Señor. Estamos aquí orando y clamando porque vemos que el reloj profético, amados amigos, que es Israel, vemos que esa zona está, amados amigos, en este momento, está siendo, amados amigos y familia, todo lo que vemos en los reportajes, amados amigos, de las explosiones y todo esto, no es coincidencia, amados amigos, les tenemos algo por ahí, del porqué de lo que está ocurriendo ahí, viene a afectar, amados amigos, hasta acá, hasta América y el mundo entero, amén. Porque recordemos que Israel es la niña de sus ojos del Señor, del Todopoderoso, y hay de aquel que la toque, amén. Hay de aquel que toque la niña de sus ojos. Amados amigos y familia, dice así el Salmo 28, versículo 6, dice, bendito el Señor que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón y fui ayudado. Israel, amados amigos y familia, siempre ha confiado en el Dios Todopoderoso. Por eso ha sido librado. Por eso ha sido prosperado. Amén. Dice, porque por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Gracias te damos, Padre Señor. Sigue clamando, amados amigos, al Dios del cielo, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, amados amigos, porque Dios es bueno, amados amigos. En unos momentos más después vamos a estar orando por los países. En específico vamos a ir mencionando a los amados amigos. Amén. Ayúdenos también ustedes, amados amigos y familia, porque entre más estemos unidos, amados amigos y familia, sabemos que hay poder. Hay poder en la oración. Amén. Dios te bendiga. El mundo entero, amados amigos y familia, está bajo el maligno, recuerden. Debemos de venir aquí a velar y orar, amados amigos. Y pelear la buena batalla, pelear, amados amigos, en oración contra las huestes espirituales de maldad, amén. Gloria a Dios, amados amigos y familia. Sigue clamando al Dios Todopoderoso, porque Él tiene palabra para tu vida, amados amigos y familia.
Gracias te damos, Padre eterno, porque tú eres fiel y verdadero. Thank you, Lord. Dios les bendiga, amados hermanos y familia en la fe. Y a todos ustedes que están aquí reunidos, amigos, familiares de sangre, familia en Cristo Jesús, amigos, a todos ustedes, no solamente a los hermanos en la fe, sino a todo el mundo, todos ustedes, todos que se hacen presentes, todos los que se reúnen cada madrugada cuando hacemos estas oraciones. Vamos primeramente a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él ayudándonos, amén. Para que sea Él ayudándonos y dándonos palabra, que venga de Él, no palabra de nosotros, no lo que nosotros queramos hablar o decir, sino lo que el Señor pone en nuestro corazón, lo que Él quiera que hablemos. No nuestra propia opinión y lo que nosotros digamos, y que todo lo que hablemos sea para su gloria, su honra, y que todo pueda ser comprobado, que todos ustedes lo puedan comprobar por medio de las redes sociales y por medio de la palabra de Dios, sabiendo que todo esto es verdad, que no hay mentira en lo que hablamos y decimos. Señor amado, bendito Dios, venimos delante de su presencia, Señor amado. Primeramente, Señor Jesús, sabiendo, Padre, que nosotros no somos nada sin usted. Señor amado, sea usted ayudándonos, Señor Jesucristo. Bendito Dios amado, en esta preciosa madrugada, Señor amado. Bendito Dios, estamos aquí presentes el día de hoy, Padre, para levantar un clamor, así como lo hicimos, Padre, antier, bendito Dios, por los países de América, Padre. Ahora vamos a estar orando, Padre bendito, por Asia, Señor amado. Porque Padre bendito, Señor amado, el mundo entero necesita oración, Padre, y así sucesivamente, porque son muchísimos los países, Señor. El mundo entero es grande, es enorme, Padre amado. Tú sabes, Padre, la tierra que creaste es inmensa, Señor amado. Bendito Dios, los continentes tienen muchísimos países, Señor amado, y todo el mundo necesita una oración. Bendito Dios eterno, Padre amado, sé tú, Padre, guiándonos, Señor amado, en todo momento, Señor Padre bendito, para que, Padre amado, bendito Dios, sea usted Dios de la gloria, sea usted Padre Santo, bendito Dios, ayudándonos en este momento, bendito Dios. Padre, use mi lengua, Señor, use mis labios, mi cuerpo, Padre, mi mente, para que no sea yo hablando, Señor, sino que sea su santa y bendita palabra, la palabra suya, Señor. Espíritu Santo, le pedimos que sea usted ayudándonos, hágase presente. Espíritu Santo, si es que somos dignos, derribe, Padre, toda fortaleza, Señor, todo espíritu de mal, Padre, todo espíritu de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Señor amado, bendito Dios, venimos en este momento echando fuera todo espíritu de maldad, todo espíritu de las tinieblas, Padre, todo espíritu que se quiera levantar contra su palabra, Señor amado. Bendito Dios, Padre, ayúdenos, Padre bendito, a echarlo, Padre, al abismo, Padre bendito, donde no tendrá retorno, Señor amado. Bendito Dios, Padre bendito, todo altar alto, Padre bendito, todo satanismo, Padre bendito, todo nombre que haya sido puesto, Padre, en esos lugares, Señor amado, bendito Dios, liberte, Señor Jesucristo, Padre, liberte personas, Señor, en esta noche, bendito Dios amado, derrita, Padre bendito, con su fuego precioso, ese hielo, Padre, borre esos nombres en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque sabemos, bendito Dios, que venimos en su nombre, y solamente en el nombre de Jehová Nasi, porque usted es nuestra bandera, usted es la bandera con la cual navegamos. En el nombre de Jehová Nasi, estamos aquí presente en esta noche, Señor amado, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para hacer esta oración, Señor amado, Dios bendito. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a nombrar los países de Asia en este momento, y si hay algún país que se nos quede fuera, sea usted, Señor amado, bendito Dios, porque usted sabe, bendito Dios, usted conoce, usted es el único perfecto, Padre. Nosotros fallamos, Señor amado, nosotros podemos, Padre bendito, nos pueden faltar países, Señor, pero usted conoce hasta el más mínimo pueblo, Padre, hasta la más pequeña ranchería, Señor amado, bendito Dios. Padre amado, en esta preciosa madrugada, Señor Jesús, Padre bendito, venimos orando, Padre bendito, en su nombre, Padre bendito, vamos a orar, Padre bendito, por Palestina, Señor amado, bendito Dios. Oramos, Señor, por Rusia, Padre. Oramos por Singapur, Señor amado. Por China, Padre. Por Sri Lanka, Señor amado.
Señor amado, por Hayawar Dunepura. Hay algunos países que son un poco difíciles de pronunciar en español, pero voy a tratar de hacer lo mejor de mí. En el nombre de Cristo Jesús también oramos, Señor, por Kato, creo que así se pronuncia, por Tailandia, Señor amado, por Taikiskán, Señor, por Dusanbi, Señor amado, por Timor, por Turkmenistán, Señor, por Ashgabat, Señor, por Turquía, por Uzbekistán, Señor amado, por Tashkent, Señor, por Vietnam, por Yemen, Señor amado, bendito Dios, Padre bendito. Especialmente, Padre, una oración, Padre, por Israel, Señor amado, tu pueblo amado, Señor Jesús, por Afganistán, Señor, Señor, por Arabia Saudita, Señor, por Riad, Señor amado, por Armenia, Señor, por Azerbaiyán, por Bangladesh, Señor amado, por Berín, Señor amado, por Birmania, Señor amado, por Myanmar, Señor, por Naypyidaw, por Brunei, por Seri, por Bhután, por Camboya, por Penny, por Qatar, por China, por Chipre, por Corea, por los Emiratos Árabes Unidos, Señor amado, por las Filipinas, Señor, por Georgia, por India, por Indonesia, por Irak, por Irán, por Japón, por Jordania, por Kazajistán, Señor, por Kirguistán, por Kuwait, por Laos, por Líbano, por Malasia, por Lumpur, por Maldivas, por Mongolia, por Bator, por Nepal, por Omar, por Pakistán, y por Islambet, Señor amado, bendito Dios. Quizás, Padre Santo, no los estamos pronunciando como se pronuncian, Padre, quizás nos, porque tratamos de sacar la mayoría o todos los países, Señor amado, bendito Dios, de Asia, Señor. Y hay algunos, Señor, que son muy difíciles de pronunciar, pero tú sabes, Señor amado, cuáles son. Padre bendito, bendito Dios amado, especialmente, Padre, vamos a estar orando, Señor, por tu pueblo, por Israel, Señor. Padre bendito, por estos lugares, Padre bendito, donde, Padre, se ha desatado, Padre, y siempre se ha estado desatando la maldad, Señor amado, bendito Dios. En este lugar, Padre bendito, En Irak, en Irán, bendito Dios, Señor amado, en el Líbano, Señor, que hace apenas unos 3 días, Señor, en el Líbano, en Beirut, Señor amado, bendito Dios, hubo esta explosión, Señor amado, Dios bendito, Padre Santo, Dios amado, Señor, sé tu Padre guiándonos, Señor amado, bendito Dios, ayúdanos, Señor Jesucristo, Padre, para que seas tú, Señor, ayudando, Padre, protegiendo, Padre, esos países, Señor, bendito Dios, de Asia, Señor amado, pues nosotros, Señor, no estamos allá, pero tú sí estás ahí, Señor amado, bendito Dios, tu palabra dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo perdonaría sus pecados, dice tu palabra, Señor amado, bendito Dios, Padre bendito. Quizás muchas personas, Señor amado, de las que viven allá, Señor, ellos no buscan tu rostro, ellos no doblan sus rodillas, Señor amado, ellos no lo hacen, Señor, pero nosotros lo hacemos por ellos, para que seas tú, Señor, perdonándoles, Señor amado, perdonando sus pecados, Señor, porque tenemos que orar unos por otros, como dice tu palabra, Señor amado, bendito Dios amado. En esta preciosa madrugada, Señor, gracias, Padre, por darnos, Padre bendito, la dicha, Padre, de tener esta comunión contigo, Señor amado. Sabemos, Padre bendito, que no muchas personas les interesa, Señor amado, bendito Dios, orar por países lejanos, Señor amado, pero sobre todo, Padre bendito, orar por tu pueblo, Señor, por Israel, Señor amado, porque tu palabra, Padre, así nos lo demanda, Señor. Tu palabra dice que oremos por tu pueblo, Señor, que tenemos que orar por Israel, Señor amado. ¿Por qué tenemos que orar por Israel, Padre? Porque esa es la tierra que a ti te plació, Señor. A ti te plació escoger, Señor Jesucristo. Y por eso mismo, Señor, el enemigo quiere destruirla, Padre. Por eso mismo el enemigo siempre ha tratado de destruirla. Pero ¿qué fue lo que pasó?
Vamos a pasar a leer la palabra de Dios y después vamos a ir a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo en todo esto de lo que estamos hablando. Dice tu palabra, Señor amado, vamos a leer tu santa y bendita palabra, Señor, pues queremos escuchar tu palabra, Señor. Palabra que venga de ti, Señor amado, no palabra nuestra. Si vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo es el 11. Deuteronomio capítulo 11. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel. ¿Y por qué están sucediendo estas cosas? ¿Y qué es lo que tiene que ver todo lo que sucedió, la explosión con Israel? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, el verso es el 24. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Dios les dio un gran territorio. Ese territorio por el que ahora se discuten, por el que ahora pelean, por el que ahora es un territorio que Dios desde el Antiguo Testamento, Dios le dio al pueblo de Israel. Todo esto le pertenece. Hasta el Líbano le pertenece. El Líbano le pertenece a Israel, pero ¿por qué están divididos? ¿Por qué se ha dividido el pueblo? ¿Por qué viene esta división? Porque no sé si ustedes recuerden o alguno de ustedes haya escuchado de lo que sucedió cuando vino el diluvio. Y después del diluvio, Dios le da un pacto a Noé. Y cuando Noé pisa tierra, cuando Noé logra establecerse en la tierra, él tiene tres hijos, creo que ustedes recuerdan la historia. Y Noé plantó una viña, él plantó una viña. Y uno de ellos, un hijo de ellos, un hijo de él, al ver que su padre estaba borracho, su padre se había embriagado, se embriagó porque él estaba contento, él estaba gozoso, había plantado su viña y su viña le había dado fruto. Le había dado fruto la viña. Entonces Noé se embriagó sin querer, se embriagó con el vino de esta viña. Cuando un hombre está tomado, cuando una persona ha ingerido alcohol, no sabe, no está en sus cinco sentidos y no sabe lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué Dios nos habla de esto? ¿Por qué Dios lo dejó en las Escrituras? Porque Dios lo deje en las Escrituras como ejemplo, para que tú no lo hagas, para que a ti no te suceda. Para que a ti no te suceda. Y aquí les voy a pasar la palabra para que ustedes puedan comprender desde dónde viene todo este conflicto. ¿Qué es lo que sucede con el Líbano hacia Israel? ¿Cuál es el pleito que tiene el Líbano con Israel? ¿Cuál es el pleito que tienen todos estos países que siempre están tratando de ir en contra de Israel? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió con esta explosión? Porque esta explosión no fue producto de algo provocado, sino esto fue la ira del Dios poderoso, porque Él nunca va a permitir que nada le suceda a su pueblo amado. Amén, amados amigos y familia. Debemos de recordar lo que las Escrituras dicen, amados amigos. Nos llama siempre de que... Y siempre nos dice la Escritura, amados amigos, el por qué cuando algo así ocurre, amados amigos. Como desde el libro de Génesis, amados amigos y familia, nos llama que después del acontecimiento de que Noé salió del arca, amados amigos, pasó que después se embriagó y después de ahí nos narra, amados amigos, los descendientes de Noé. De ahí comienza, amados amigos. De ahí, enseguida de eso, comienza la Torre de Babel, que es, amados amigos, es un claro ejemplo de que las naciones, amados amigos, y muchos países quieren llegar a Dios, quieren, amados amigos, pero con sus obras malas, amados amigos. Entonces vemos que entre ellos, amados amigos, comienza a haber pleitos, comienzan a haber, amados amigos, de todo, amén. Entonces vemos aquí, amados amigos, que uno de los hijos de Noé, amados amigos,
que eran tres, Sem, Caf, Cam y Jafet, amados amigos, eran los tres. Y estos tres amados amigos eran hijos de Noé. Y dice que de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una villa y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam fue, amados amigos y familia, dice, padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Vemos ahí, amados amigos, que después de ahí, a Noé no le gustó, amados amigos, porque fue una deshonra muy grande. Y dice que después ahí, cuando él supo, amados amigos, dice que él lanzó una maldición. Dice que le lanzó una maldición a Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. O sea que él iba a servir a sus hermanos por lo que hizo. Dice, más dijo, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Jafet y Sem, amados amigos, él los bendijo. Y le dijo a Dios que los bendijera, amados amigos, por la obra que habían hecho. Y en eso, amados amigos, también, la descendencia de ellos, amados amigos, también ellos entraron en todo esto. Vemos ahí, amados amigos, porque después de ahí fueron, amados amigos, de ahí fue la división de los hermanos. Amén. Sí, para que me entiendan. Fue la división de entre los hermanos que hubo ahí, de que uno le serviría al otro. Amén, amados hermanos. Así es, porque este hijo desobedeció a Noé. Él quiso burlarse de su padre al verlo borracho, al verlo tomado. El hombre tiene una naturaleza caída. El hombre tiene la naturaleza caída. Nosotros no podemos hacer obras buenas con nuestra naturaleza caída. Necesitamos el Santo Espíritu de Dios para poder hacer obras buenas. Necesitamos ser hijos del Todopoderoso y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder hacer obras buenas. De otra manera, no podemos, porque la palabra de Dios lo dice claro. El mismo Noé, ¿por qué Dios habría, si Noé fue su siervo? Noé fue varón perfecto, fue el perfecto para entrar en el arca. Pero también Noé por, no sé, el gusto que le dio de que él ya podía sembrar, de que ya tenía una viña, él se emborrachó de esta viña, pero uno de sus hijos quiso abusar de él. En otras palabras, es lo que la palabra de Dios dice. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó aquí? Sem y Jafet, ellos respetaron a su padre. Incluso no quisieron ni siquiera ver la desnudez de su padre. Porque cuando un hombre está borracho, cuando un hombre está tomado, cuando un hombre hace lo malo ante los ojos de Dios, le suceden estas cosas. Y Dios no lo deja en la santa palabra de Dios, no porque Noé no haya amado al Señor, no porque Noé no haya sido un siervo de Dios. Noé era un gran siervo, es un gran siervo de Dios. Vamos a decir que es porque todo cristiano no muere. El cristiano va de vida a vida, amén. Pero Él no lo deja como ejemplo para que veamos que aún aquellas personas santas y santificadas para Dios han fallado en algún momento de su vida. Y nos lo deja como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo y para que nuestros hijos no vengan a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Porque esta maldición se ha venido arrastrando por generaciones, por los siglos y siglos. Hace muchísimos años que sucedió todo esto del diluvio, cientos de años, y aún el pleito entre esta generación contra estas generaciones sigue en pie. Dice pues la palabra de Dios, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Él
A él lo hizo siervo de sus hermanos. Lo hizo el siervo de sus hermanos. Lo maldijo desde entonces. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no queremos que ningún padre nos eche la maldición. Por eso si tú eres padre, eres madre de un hijo, siempre bendícelo. Nunca maldigas a tu hijo porque la maldición se pasa de generación a generación. Vamos pues, estamos leyendo Génesis, estamos en Génesis capítulo 20 y el verso es el 20, dice: Después comenzó Noé, dice, a labrar la tierra y plantó una viña y recibió y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea que él estaba desnudo. ¿Acaso Noé era malo? Claro que no, Noé era un gran siervo de Dios. Porque él hizo lo bueno ante los ojos de Dios, por eso Dios lo escogió para llevar el arca. Solamente él y sus hijos entraron en el arca. Dice el versículo 22, y Cam, el que maldijo Noé. Dice, y Cam, padre de Canaán, vino, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sem y Jafet, ellos cubrieron la desnudez de su padre. Por lo tanto, Noé bendijo a sus hijos, pero maldijo a Cam. Y desde ahí comienza la división. Esta es la división que hay en el Medio Oriente, para que nos entiendan. La descendencia de Cam fue maldita, no así la descendencia de sus otros dos hermanos. Por eso unos poseen la tierra de Israel y los otros poseen, pero es que es la misma tierra. Solamente que por eso está esa división ahí, siempre va a estar ese muro ahí, siempre va a haber esa división, ese pleito, porque eso viene desde las generaciones de atrás. Eso viene desde las generaciones de atrás. Ahora, ¿a qué queremos ir con todo esto? Que apenas hace 3 días hubo una gran explosión, en el Líbano. Hubo una gran explosión en Beirut, pero las personas tienen muchos puntos de vista, las noticias hablan, pero si ustedes se van a la página de Google, ahí la página les va a decir exactamente. Hace 3 días se sabía de casi 100 muertos. El día de hoy son 135 los muertos y 4,000 los heridos. Son muchos los heridos. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Muchos están diciendo que quizás era abono. Si tú vas a la página de Google, tú vas a ver que dicen que quizás ahí el abono explotó, algo así. Eso fue lo que ellos dicen, pero no. Se sabe que ahí llegó un cargamento que iba a ir contra Israel. Ese cargamento iba a ir contra Israel. Pero ese cargamento explotó antes de que pudieran utilizarlo contra la tierra del Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso le ha dado promesas a su pueblo, le ha dado promesas a su tierra. Él no va a permitir que nada toque a Israel, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Entonces nosotros, por eso es que Dios nos manda a orar. Dios nos manda a orar por la tierra de Israel. ¿Por qué nosotros sabemos? ¿Por qué sabemos que esto no fue fuego? ¿Por qué sabemos que esto no fue fuego? Esto fue una explosión. Estos eran detonantes. Estos eran municiones. Esto era armas. Esto era armamento. Era un armamento que iba a ser usado en contra de Israel. Pero Dios nunca va a permitir que su tierra sea tocada. No lo va a permitir el Señor. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta explosión lanzó los autos no sé cuántos metros hacia arriba. Quedaron unos autos arriba de otros. Quedaron. Y cuando hay una explosión por fuego, o por lo que ellos están diciendo,
Si así hubiese sido, o por fuegos pirotécnicos o X cosa, la explosión comienza primeramente a tronar y se incendia y sale fuego. Pero si ustedes ven si logran ver los videos, esto no era un fuego. Y ustedes vieron una nube roja que salió hacia arriba, vieron algo rojo, ese no es fuego. Eso no es fuego. Eso sucede cuando los detonantes que tenían ahí estaban tan presionados, todo esto estuvo tan presionado que surgió esa explosión. Pero ¿por qué surge esta explosión? Porque no sabemos qué es lo que sucede, pero esto, si ustedes conocen de esto, hermanos, amigos, familia, las explosiones, cuando se ve un hongo así como un tipo hongo arriba, eso se le llama la nube de Wilson. Esa explosión, eso no es que ahí hubo fuego, ahí no hubo fuego. Eso fue algo que se detonó, eso fue algo que bajo presión lanzó los autos unos encima de otros, y eso fue lo que causó tantos muertos y tantos heridos. Y sí, son tantos muertos porque sobrepasa los 100. Hasta este momento se sabe de 135 muertos y más de 4,000 heridos. Es muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué es tan triste todo esto? ¿Y por qué es que Dios nos manda a orar por el pueblo de Israel? Porque dice que él maldecirá a los que le maldigan al pueblo de Israel y bendecirá a los que le bendigan. Pero vamos, que no sea mi palabra hablando, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Y si van ustedes ahí mismo en Deuteronomio, ahora es el capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7. Si ya están ahí en Deuteronomio capítulo 7, el versículo, vamos a comenzar leyendo el versículo 13. Dice así, en Deuteronomio 7, versículo 13. Y te amará y te bendecirá, y multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Está hablando de Israel. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Sobre todo aquel que aborrece la tierra de Israel, Dios viene contra esa persona. Dios el poderoso de Israel nos pide ahora orar por el pueblo de Israel, orar por la nación de Israel. ¿Por qué tenemos que orar por esta nación? Porque por más chiquitita, es la más pequeña, por más chiquitita que esté, esta es la nación que a Dios le plació para que fuera su nación preferida, su nación favorita, porque de ahí viene el Mesías, amén, porque de ahí viene el Hijo de Dios, porque de ahí viene la salvación al mundo entero, porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, dice la palabra de Dios, y te amarán y te bendecirán, y te multiplicaré y bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti. Aquí está fuerte la palabra. Y mucho cuidado con tratar de maldecir al pueblo de Israel, porque recuerden lo que le sucedió al presidente. Este presidente, creo que fue de Venezuela el presidente que maldijo el pueblo de Israel. Un presidente de Venezuela que maldijo el pueblo de Israel. Hugo Chávez, él dijo que maldecía
a Israel desde el fondo de sus entrañas. ¿Y dónde fue donde le dio el cáncer? Ahí, en sus entrañas. Porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Y quitará Jehová de ti, dice, de ti, toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Aquí viene donde... Cuando a mí me dijeron que este presidente había maldecido el pueblo de Israel, y después de ahí donde él lo maldijo, dijo, yo maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas, y ahí fue donde le dio el cáncer. Dios, con Dios no se juega, con el pueblo de Dios no podemos jugar, no podemos jugar de donde, aquí en este pueblo, aquí en esta nación nació el Salvador del mundo, el que dio su vida por ti y por mí. Y aquí dice la palabra de Dios, antes los pondrá sobre todo, dice Egipto que tú conoces, no la pondrá sobre ti, antes la pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Toda plaga, toda cosa que quiera tocar el pueblo de Dios va a tener que pagar un precio muy caro. Porque dice que todo eso se les va a voltear a ellos. Lo que ellos quieren hacer con Israel va a ir a dar a ellos. No lo digo yo. Es promesa del Todopoderoso, es promesa del Dios Todopoderoso, es promesa de aquel que nos dio la vida, es promesa de aquel que hasta el día de hoy nos tiene con vida. El pueblo de Israel será bendito y lo bendecimos desde hoy y para siempre, porque así dice él, será bendito entre las naciones, porque Dios lo cuida. Hace un tiempo atrás también una nación lo maldijo y dijo que en unos cuantos días iba a ir contra Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Todo lo contrario. No sabemos ni de dónde llegó, un borrascón, una borrasca, que arrastró y arrasó con ese pueblo, arrasó con la ciudad completa estaba tapada en polvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que maldiga a Israel, Israel no le va a suceder nada, ninguna plaga lo va a tocar. Dice que al contrario, todo eso le va a suceder a aquel que maldiga a su pueblo. También dice, si ustedes van a Isaías, y esto es ya casi para terminar aquí, pasar la palabra, dice, si ustedes van a Isaías, el capítulo es el 60, y el verso es el 16, dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Él es el que lo cuida. Él es el Redentor de Israel. Él es el Salvador de Israel. Él es el que va a salvar ese pueblo. Aun cuando la tribulación esté aquí, aun en medio de la tribulación, aun en medio del conflicto, aún en medio de los tiempos difíciles que vienen, aunque lo haya negado, Él va a tener misericordia de su pueblo. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Eso dice en el verso 16. Para no hacerlo largo, ahí abajito, ahí mismo en el verso 20 dice, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Acuérdense que Israel pasó luto. Israel fue un pueblo que pasó luto. A través de toda la historia ha pasado luto. Con los nazis, ¿Cómo hicieron con el pueblo de Israel? Los hicieron esclavos, los atormentaron, hicieron experimentos con el pueblo de Dios.
hicieron experimento con ellos. Ellos han pasado cosas fuertes, ellos han pasado luto, pero ay de aquel que toca a la niña de los ojos de Dios, porque ninguno de ellos jamás queda impune, porque el Dios Todopoderoso va contra ellos. Y asimismo, todo aquel que te toque a ti siendo lavado con la sangre del Cordero, todo aquel que trate de ir en contra tuya, el Dios de los cielos va a pelear por ti como poderoso gigante. Dios pelea tus batallas, Dios pelea por ti también. Dios está ahí peleando por ti, así como pelea por Israel, porque tú también, tú ya estás injertado en la viña, tú ya eres parte de Israel, tú ya eres parte de esa nación, tú ya eres parte de ese pueblo, desde el momento que tú aceptaste a nuestro Señor como tu único y suficiente Salvador, tú eres parte de esta nación, tú eres parte de Israel. Versículo 20 y dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Así es de que hay que tener cuidado cuando hablamos, decimos algo, siempre vamos a bendecir el pueblo de Israel. Pero sobre todo vamos a seguir orando por todas las naciones del mundo, vamos a seguir orando por las naciones. Ya oramos por América, ahorita estamos haciendo una oración por Asia, por todos los países de Asia. Si nos faltó alguno, el Señor lo conoce, el Señor lo sabe. Pero sobre todo oramos por Israel, porque sabemos que es el centro de ataque de muchos de estos países. Quieren atacar a Israel y quieren atacar a Israel. Y Israel nunca va a poder ser vencido porque Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por él, así como pelea por ti, así como pelea por mí. Dios está peleando. Dios está peleando tus batallas, así es de que no te sientas solo. No te sientas sola si en esta noche estás aquí reunido. Si estás aquí con nosotros, te pedimos que tú también levantes una oración. Que tú también levantes un clamor por ti mismo. Que tú también levantes un clamor por tu casa, por tu hogar, por los tuyos. Porque no sabemos, nuestros hermanos están alrededor de todo el mundo. Nuestros hermanos están en estos países asiáticos, y en estos países asiáticos es donde ellos les cortan la cabeza. Muchos de nuestros hermanos han muerto en manos de personas que odian a Israel, que odian al Salvador, que odian a Jesucristo, que odian al Dios de los cielos, que odian al Todopoderoso. Muchos, ¿cuántos no han sido fusilados? ¿Cuántos no han sido decapitated? ¿Cuántos no han sido, le han cortado la cabeza? ¿Cuántos no han decapitado? ¿Cuántos no han decapitado? Muchísimos, muchísimos. Pero sobre todo tenemos que orar fuertemente por el mundo entero. Hasta ahorita hemos orado por América y Asia, pero oremos por el mundo entero. Oremos por ti, tú que estás ahí en ese momento escuchando, amigo, amiga, hermano, familia, tú que nos escuchas. Oramos por tu vida, oramos para que tú también puedas unirte a la oración, para que usted también pueda unirse con nosotros a orar por Israel. Si tú oras por Israel, hay una promesa en la palabra de Dios también. Si tú oras por Israel, tú también, porque la palabra de Dios dice, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Así es de que si tú oras por el pueblo de Israel, tú también vas a ser bendecido. Bendice a Israel, bendícelo. Quizás muchos de ustedes son nuevecitos y no saben que tienen que orar por la nación de Israel. Déjame decirte, yo te voy a decir para todos los nuevecitos, porque sabemos que el pueblo de Dios sabe esto. Que así lo dice el libro de Génesis, el versículo 12, el verso es el 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién va a ser bendita todas las familias de la tierra? En Israel, en Jerusalén, en Israel, en el pueblo de Dios. Por medio del pueblo de Dios tú recibes bendición. Porque lo dice claro, la palabra de Dios no se equivoca, dice claramente. Si tú quieres ir a buscarlo,
Puedes ir a buscarlo ahí en el libro de Génesis. El capítulo es el 12 y el verso es el 3. Génesis, chapter 12, verse, el verso es el 3, dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por gracia de Dios somos benditos, por gracia de Dios somos bendecidos, porque hemos comprendido y aprendido que debemos de orar unos por otros, pero sobre todo tenemos que orar por todas las naciones. Claro, tenemos que orar por todas las naciones, por todos los continentes, pero tratamos de nombrarlos uno por uno, pero el tiempo no nos da para nombrarlos a todos en una sola oración. Por eso, Señor amado, en esta preciosa noche venimos delante de su presencia, Señor amado, bendito Dios. Mira este pueblo tuyo, Padre, que se has hecho presente. Padre bendito, este pueblo, todo aquel, Padre amado, que dobla sus rodillas, Señor amado, bendígale, Señor amado. Bendiga, Padre, todos los oyentes, Padre, todas las personas que están escuchando en estos momentos, Padre amado, bendito Dios. Padre amado, sabemos que no hay coincidencia en todo lo que sucede, Señor. Usted puso en nuestro corazón, Padre amado, que comenzáramos a orar por los países del mundo, Padre amado, y no hay coincidencia para usted. Si usted lo puso en nuestro corazón, lo puso un día antes, Señor, que sucediera todo esto, Padre bendito, en Asia. Bendito Dios, no comenzamos orando por Asia, pero comenzamos orando por América, Padre amado, bendito Dios. Pero Señor amado, bendito Dios, en usted no hay coincidencia, para usted no hay coincidencia, Señor. Usted obra con propósitos, Padre amado. Por eso yo no creo que ninguna de las personas, Señor, que están escuchando, Señor amado, bendito Dios, no creo que sea coincidencia, Padre bendito. Por eso yo le pido, bendito, que los bendiga, Padre bendito, así como bendecimos a la nación de Israel. Así como bendecimos a Israel, así le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes. Bendiga, bendito Dios amado, bendito Dios, a cada uno de ellos. Bendiga a sus familias, Padre bendito. Bendiga a sus hogares, Señor amado. Bendígales, Padre bendito. Bendígales en gran manera, Señor amado. Bendiga a todo aquel, Señor amado, que ora por nosotros y que ora con nosotros, Señor amado. Bendígale, Padre, doblemente, Padre amado. Dios amado, usted sabe, Señor, que los tiempos son difíciles, Señor. Que el mundo, Señor amado, está yéndose, Padre, al caos, Padre bendito. Por el miedo, por lo que sea, pero no tengan miedo. Porque para como dice, hay un dicho que dice, creo, dice, para prueba un botón. Eso que sucedió en el Líbano, eso que sucedió por allá, eso no fue un incendio, ese no fue un incendio, eso no fue un incendio provocado, no fue algo que quisieron hacer, no. El mismo Dios de los cielos quiso que ese armamento explotara, porque hacía poco tiempo acababa de llegar un armamento. Si ustedes quieren, pueden buscarlo. Le están poniendo otras cosas que no son, están diciendo que quizás fue, no sé, que están diciendo, tienen varias versiones. Unos dicen que eran cohetes que tenían ahí, otros dicen que era como abono. Amigos, hermanos, familia, esto no es así. Siempre se ha visto que todo aquel que quiere dañar a Israel, ese país, esa nación que quiere dañar a Israel, viene siendo dañada a sí misma. O cualquier persona en particular que maldiga a Israel, esa persona se está maldiciendo a sí misma, porque está maldiciendo la tierra del Mesías, está maldiciendo la tierra que Dios escogió para que de ahí viniera el Mesías, la salvación del mundo, la salvación a tu vida, la salvación que es gratis. Por gracia somos salvos. Gracia significa regalo. Que Dios te bendiga en esta noche. Voy a pasar la palabra. Dios es fiel y bueno, amén. Únete a nosotros para estar orando por los países. Dios bendiga tu vida. Muchas de las veces, no importa el tiempo que oremos, pero tú no tienes que escucharlo si tú no gustas, no tienes que estar aquí, pero si estás aquí es de parte de Dios y yo bendigo tu vida. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, los tuyos, y que sobre todo Dios bendiga a nuestros hijos.
Dios bendiga a nuestras familias porque necesitamos orar por ellos. Dios bendiga a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia. En especial quiero orar también por una amiga que el día de hoy o el día de ayer cumplió años, para que Dios la bendiga, para que Dios la guarde, para que Dios la llene de paz, de tranquilidad, y para que Dios quite todo estorbo de su camino, y para que ella pueda conocer la luz admirable que está en nuestro Señor Cristo Jesús. Señor amado, cubre, Padre bendito, Señor, Padre, esa muchacha, Padre bendito, esa amiga mía, Señor amado, Padre bendito, pues tú sabes, Padre bendito, que es una buena persona, Señor amado, bendito Dios. Padre bendito, solamente, Padre, ella sabe, Padre, por lo que ha pasado, Señor amado. Yo oro por su vida, Señor. Yo oro por su vida, oro por sus hijas, Señor amado. Oro por sus niñas, Padre amado. Oro por cada una de ellas, Padre. Esas jovencitas que están empezando a crecer, pero sobre todo, Padre, oro por la pequeñita, Señor amado. La pongo en tus manos, Señor amado. Sé tu Padre guardándola, Señor. Sé tú sanándola, Padre. Sea usted su sanador, Dios amado, bendito Dios. Oro por ella, Padre bendito. Oro por su hogar, su familia, Señor amado, bendito Dios. Porque yo sé, amado mío, Padre bendito. Padre, las conozco de mucho tiempo, Señor, y yo sé, Padre amado, bendito Dios, que ya no es una mala persona, Señor amado. Muchas de las veces el enemigo nos quiere hacer creer cosas que no son, Señor amado. Pero, Padre amado, usted conoce el corazón de las personas, Señor amado. Y usted sabe, Padre, conoce los tiempos, Señor amado. Usted sabe, bendito Dios, lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. Yo nunca pensé que iba a estar algún día orando por alguien más y mucho menos orando por el mundo entero, Padre amado. Pero sea usted, Padre bendito, bendiciendo, Padre bendito, a todos y cada uno de mis amigos, de mi familia, de mi hijo, Padre, de mi esposo, Señor, y el mundo entero, Señor amado, todos estos países asiáticos, Señor, y todas estas personas que se hacen presente cada vez que hacemos una oración. Así es, Padre bendito. Gracias le damos al Todopoderoso, amados amigos y familia, Dios te bendiga. Quiero, amados amigos, hacer mención así rapidito, amados amigos de los países de Asia, que tenemos aquí en oración, amados amigos. Primeramente, con este pequeñito, amados amigos, Salmo 121, antes de comenzar, lo dice así, amados amigos. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu galardón. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará del día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. 121, Salmo 121, amado amigo y hermano. Esa promesa viene para Israel, viene para sus hijos, viene para su descendencia, viene para los que creen, amados amigos, en el Todopoderoso. Amén. Gracias le damos al Todopoderoso. Padre, en esta noche venimos presentándote, Padre, los países, bendito Dios, Señor, que tú, Padre, Señor, has puesto, bendito Dios, Señor, le hemos puesto en oración, bendito Padre, para que, bendito Dios, Padre Celestial, Padre, tengas misericordia, tengas, Padre, Señor, bendito Dios, Padre, tu mano extendida, Padre, sobre familias inocentes, sobre niños, sobre ancianos, bendito Dios, Padre, sobre aquellos, Padre, manda ayudas humanitarias, Padre Señor, a lugares donde necesitan, Padre Señor, por favor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre Señor. Vengo orando, Padre Señor, por Afganistán, bendito Dios, porque yo sé que hay gente inocente, Padre. Yo sé, bendito Padre, que hay gente, Padre, en todos estos países, gente inocente, Padre. Señor, hermanos en la fe, yo sé, Padre Señor, que si la televisión pasa los nombres de países, Padre, donde ya uno piensa, Padre, que todos los que viven ahí, Padre, son malos, son personas, Señor, sanguinarias, Padre, pero no hay personas inocentes, hay remanente, Padre. Vengo orando, Padre Señor, por Arabia Saudita, Padre, por Armenia, bendito Dios. Venimos orando por Azerbaiyán, por Bangladesh. Venimos orando por Bahrein, Birmania, Naipido, Yangon, Brunei, Beguán, Bután, Camboya, Qatar, China, Chipre, Corea del Norte, Pyongyang,
Corea del Sur, a Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, Filipinas, Georgia, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Rusia, Singapur, Siria, amados amigos y familia, Tailandia, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. Amados amigos y familia, es una lista, yo sé que hay más países pequeñitos, yo sé que también por ahí puede haber alguno que se pasó, pero más o menos, amados amigos, la idea es de que oremos por los países. Dios los conoce, amados amigos, más que nada, amados amigos, Él conoce las arenas del mar, Él conoce cuántas estrellas, Él conoce cuántas estrellas en el cielo y conoce cuántos cabellos tú y yo tenemos, amén. Y venimos orando, Padre, y presentándote estos países. Ahí hay necesidad, Padre, Señor. Bendito Dios, frena cualquier, Padre, Señor, maldad, cualquier guerra, Padre, Señor, cualquier, Padre, Señor, cualquier cosa que quiera, Padre, venir a traer desgracia, sangre, Padre, muerte, Señor. Cancela en el nombre de Jesús, Padre. Señor, que los enemigos huyan, Padre, Señor, ante la presencia temible del Señor, Padre. Señor, retrocede las tropas, retrocede los enemigos, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, Señor, venimos orando, bendito Padre, por todos estos países, Padre, que necesitan, Padre, el apoyo, Padre, en las oraciones, Padre, Señor, de tu pueblo, bendito Dios. Señor, sé que hay hermanos en la fe, Padre. Hay personas, Padre, que predican el evangelio, que son cristianos, que son, Padre, Señor, creyentes, Padre, y que están huyendo, Padre, porque son perseguidos. Están ellos, Padre, Señor, son encarcelados y se los encuentran, Padre, leyendo la Biblia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, cuida, Padre, a nuestros hermanos en la fe. Cuida, Padre, Señor, a nuestros hermanos en la fe, que puedan seguir, Padre, Señor, bendito Dios, predicando tu palabra, Señor. Guárdalos, Padre, de todo mal y peligro, Señor. Y guarda también aquí, Padre, Señor, bendito Dios, nuestras tierras, Padre, nuestra gente, Padre, nuestros hermanos, hermanos, nuestros hijos, Padre, nuestra familia, Padre, Señor. El círculo, Padre, Señor, bendito Dios, Padre, de la familia interna, Padre. Bendito Padre, guarda, Padre, Señor, todo, de todo mal y peligro. Y líbranos, Padre, Señor, de todo mal, Padre. Padre, para alzar nuestros ojos al monte, porque sabemos, Padre, que nuestro socorro viene de ti, Padre. Te damos gracias en esta preciosa madrugada, Padre eterno, a todos los amigos y oyentes. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Hemos tenido una oración, amados amigos. Hemos tenido una oración, amados amigos y familia, por los países de Asia, amados amigos. Amén. Dios les bendiga a todos, amados amigos y familia. Si ha sido para las personas que han llegado al último, pueden regresar la grabación y escuchar de qué trató la oración, amados amigos. Amén. También tendremos la oración en el canal de YouTube. También está en YouTube para que la puedan regresar, amados amigos. Pueden ir al canal de YouTube, también seguir a Jesús primero y pueden encontrar ahí las oraciones, amén. Y pueden encontrar la oración, pueden regresarla y escuchar de qué se trató, amén. Dios les bendiga a todos, amados amigos y familia. Que también la página de Facebook, amados amigos, está es seguir a Jesús primero, el mismo nombre. Para los que gusten también ahí seguirnos, suscribirse, amén. Compártenlas, pueden compartir las oraciones, amados amigos, a otras personas, todo el material es gratis, amados amigos. Pueden descargar las oraciones, amados amigos. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Dios ni con todo esto, amén. Dios les bendiga a todos, las familias, los amigos y los hermanos en la fe. Alrededor del mundo reciban un cordial saludo. Bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, hemos orado todo esto. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Thank you, Lord.